Dios desea responder a nuestras oraciones, pero hay ciertas actitudes que podemos tener que pueden hacer que las respuestas de Dios no puedan llegar a nuestras vidas. Como dijimos en el video pasado, Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero hay ciertas barreras y ciertos factores que pueden interferir entre nuestras oraciones y sus respuestas. Por eso en este video vamos a ver cuáles son las cosas que se interponen entre las respuestas de Dios y nosotros. Vamos a ver cinco cosas que debemos hacer nosotros para que Dios siempre escuche nuestras oraciones y las responda, cuáles cualidades deberíamos cultivar en nuestras vidas según la Biblia para que Dios siempre nos responda y al final también vamos a ver algunos pasos prácticos que podemos hacer en nuestra vida diaria para asegurarnos de que Dios escuche y responda nuestras oraciones. Antes de seguir con el video, te recuerdo que tenemos varios ebooks de devocionales y de estudios bíblicos que te van a ayudar muchísimo a crecer en tu relación con Dios. Te voy a dejar los links abajo en la sección de comentarios y en la descripción del video. Te recuerdo que esta es una serie de tres videos. En el primer video hablamos sobre cómo saber si Dios está respondiendo a nuestras oraciones. En el video pasado hablamos sobre cómo podemos identificar las respuestas de Dios y saber si Dios respondió sí, no o espera. Y en este video vamos a ver qué podemos hacer nosotros para que dios siempre responda a nuestras oraciones cabe destacar que a veces dios nos da la respuesta de espera pero esto también es una respuesta y que uno un de parte de dios también es una respuesta aunque en el momento no nos guste o no la entendamos también debemos saber que dios sabe lo que es mejor para nosotros y sabe lo que nos conviene por eso él responde de manera diferente según su voluntad para nosotros pero eso lo explicamos en el video pasado que si aún no lo has visto te lo voy a dejar al final antes de saber lo que debemos hacer para que Dios responda a nuestras oraciones, es importante entender cuáles son los problemas o las dificultades que pueden bloquear nuestras oraciones. A veces no es que Dios no nos quiera responder, sino que hay obstáculos que impiden que nosotros podamos recibir su respuesta de una forma clara. Una de estas cosas es la falta de fe, porque es una de las mayores barreras para nosotros poder recibir la respuesta de Dios. Jesús nos dijo que todo lo que nosotros pidamos en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Pero si no tenemos fe en que Dios puede hacer lo que le pedimos, no vamos a poder ver la respuesta de Dios, porque la duda y la incredulidad van a crear lo que es una distancia en, entre lo que nosotros. Le pedimos a Dios y lo que es su voluntad para nosotros. Lo mismo sucede cuando nosotros no confesamos nuestros pecados. Si nosotros estamos viviendo en pecado y no los hemos confesado ni nos hemos arrepentido, nuestras oraciones podrían quedar sin respuesta porque simplemente nos estaríamos alejando de la santidad de Dios. Recordemos que Dios nunca rechaza un corazón humillado y arrepentido. Dios siempre va a responder las oraciones de un corazón que esté arrepentido y humillado delante de Él. La falta de perdón es otra cosa que puede afectar nuestras propias oraciones. Jesús nos dijo que cuando nosotros estemos orando debemos perdonar si tenemos algo contra alguien para que también nuestro Padre que está en los cielos nos perdone a nosotros. A veces nuestras oraciones no son respondidas porque nuestras motivaciones no están alineadas con la voluntad de Dios. Como nos dice en Santiago que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Y Dios conoce los deseos de nuestro corazón y Él desea que nuestras oraciones también vayan de acuerdo con el propósito y con el plan que Él tiene para nosotros. Otra razón por la que nuestras oraciones pueden no ser respondidas es porque nos rendimos demasiado rápido. La Biblia nos dice que tenemos que ser persistentes en nuestras oraciones, tenemos que insistir, como en la parábola de la viuda y el juez esa falta de paciencia, esa falta de persistencia pueden ser una barrera para nosotros poder recibir la respuesta de Dios. Debemos recordar que por el hecho de que Dios siempre escuche nuestras oraciones, esto no significa que Dios siempre las va a responder como nosotros queremos o esperamos. Él va a responder a nuestras oraciones según su voluntad y no según nuestra voluntad. Por eso es necesario que hagamos lo correcto y que tratemos de vivir conforme a la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña sobre cómo debe vivir y cómo debemos orar para que dios nos responda en primera de juan 5 14 nos dice que si pedimos conforme a su voluntad él nos oye y esto significa que nuestras oraciones deben estar alineadas con la voluntad de dios no solamente con nuestros propios deseos además jesús nos enseñó en el padre nuestro que debemos orar siempre para que se haga su voluntad pero para esto necesitamos vivir en el Espíritu. En el canal hay varios videos sobre cómo vivir en el Espíritu y sobre cómo orar en el Espíritu, que si no los has visto, te los voy a dejar por aquí en la tarjetita y también en la descripción. Y ya que hemos visto las barreras que pueden interponerse y la importancia de nosotros alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios, ahora vamos a ver cinco cosas que debemos hacer para que Dios siempre responda nuestras oraciones. Número uno. Vivir en santidad. A veces puedes estar pidiendo por algo específico y no ves la respuesta a tu oración porque estás viviendo haciendo lo que no agrada a Dios y para que Dios responda nuestras oraciones debemos vivir una vida de santidad y de arrepentimiento. Dios nos dice que seamos santos porque Él es santo y esto significa que debemos esforzarnos por vivir conforme a la palabra de Dios y si le fallamos en algún momento tenemos que arrepentirnos. Número 2. Orar con fe. En Marcos 11:24 nos dice, por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Cuando oramos sin fe es como si nosotros estuviéramos tratando de prender el celular sin que el celular tenga la batería puesta. Simplemente no va a funcionar. Para que Dios responda a nuestras oraciones, tenemos que creer de verdad que Él lo puede hacer y que Él es fiel. Número 3. Orar con motivaciones correctas. Dios puede examinar las intenciones de nuestro corazón. En Proverbios 16, 2 dice, la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Para que nuestras oraciones sean respondidas, tenemos que orar con las motivaciones correctas y no ser egoístas, siempre para darle la gloria a Dios y no solamente para satisfacer nuestros propios deseos. Número 4. Ser perseverantes en la oración. Muchas veces... Dios prueba nuestra fe a través de la persistencia en la oración. Jesús mismo nos enseñó a no rendirnos en la oración, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá. Cuando nosotros somos perseverantes en la oración vamos a estar demostrando que confiamos en que Dios puede cumplir su promesa. Número 5. Orar conforme a la voluntad de Dios. Para que nuestras oraciones sean respondidas, como ya hablamos, deben estar alineadas con la voluntad de Dios. A veces oramos por cosas que nosotros creemos que son buenas para nosotros, pero Dios en su infinita sabiduría sabe que eso no nos conviene. La palabra nos dice que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que cuando oramos conforme a su voluntad, podemos estar seguros de que Dios nos va a responder. Ahora vamos a ver algunas cualidades que debemos tener según la Biblia para que Dios siempre nos responda. La primera es la humildad. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es una cualidad que Dios desea que nosotros tengamos, porque cuando somos humildes, reconocemos que dependemos totalmente de Dios y no confiamos en nuestra propia sabiduría o en lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Y esta actitud de humildad abre las puertas para que Dios derrame de su y de su bendición sobre nosotros y que nos responda. Otra cualidad es la justicia, ser justos. Dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Y la justicia en este contexto no se refiere a que vamos a ser perfectos, sino que vamos a tener una vida que vaya de acuerdo con los principios de Dios, haciendo lo correcto y teniendo una relación íntima con Él. Y de esta manera, Dios siempre va a escuchar la oración de los justos, como nos dice la palabra: que claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias otra cualidad es la pureza el ser limpios de corazón como nos dicen mateo 58 bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a dios dios responde a las oraciones de aquellas personas que tienen un corazón sincero y buscan la verdad cuando somos limpios de corazón nuestras intenciones van a ser puras. Otra cualidad de ser dependientes de Dios. Dice la Biblia en Jeremías que me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo corazón. Dios promete ser encontrado por aquellos que lo buscan de todo corazón. No se trata de buscar a Dios de manera superficial, sino de buscarlo de verdad, intencionalmente, intensamente. Y si somos así, vamos a encontrar la respuesta y la dirección de Dios en nuestras vidas. Otra cualidad es ser obedientes, como nos dice en Primera de Juan 3:22, que cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. La obediencia es clave en nuestra relación con Dios, porque aquellos que guardan su palabra y viven conforme a su voluntad van a poder ver la respuesta de Dios en sus vidas. Cuando nosotros somos obedientes, estamos demostrando que tenemos fe y que confiamos en Dios. Ahora vamos a ver algunos pasos prácticos que podemos seguir en nuestra vida diaria para asegurarnos de que Dios escucha nuestras oraciones. Lo primero es tener una relación cercana con Dios, porque no podemos esperar que Dios responda a nuestras oraciones si no estamos teniendo una relación cercana con Él. Tenemos que dedicar tiempo a la oración, a la lectura de la Biblia, a la adoración. Tenemos que permanecer en Él, como nos dijo Jesús, que permanezcamos en Él sus palabras permanezcan en nosotros y vamos a pedir lo que queramos y nos será concedido. Cuando permanecemos en Jesús, nuestras oraciones van a estar alineadas con la voluntad de Dios y vamos a poder recibir su respuesta. Otra cosa es que no debemos permitir que el pecado se interponga entre Dios y nosotros. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados todos los días. No importa cuántas veces caigamos, Dios está dispuesto a perdonarnos y a restaurar nuestra relación con Él, como nos dice la palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra cosa es orar por los demás, no solamente orar por nosotros, por nuestras necesidades, sino también por las necesidades de los demás. Cuando nos enfocamos en las necesidades de los demás, Dios también se va a encargar de las nuestras. Otra cosa es ser agradecidos. En la palabra vemos que nos dice que presentemos nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Así que debemos agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y confiar de que Él va a seguir obrando en nosotros. Y por último también tenemos que ser pacientes porque recuerda que Dios siempre responde en su tiempo y no en el nuestro y a veces la espera es parte del plan de Dios para Él enseñarnos a tener paciencia y también para Él enseñarnos a tener fe y para que dependamos de Él. Recuerda que la oración no es solamente un medio para nosotros obtener lo que queremos sino que es una forma de alinearnos con la voluntad de Dios y de crecer en nuestra relación con Él. Por aquí te dejo el video anterior de esta serie y nuestro canal de música para que vayas y te suscribas. No olvides unirte a mi lista de amigos por correo electrónico. Les quiero enviar un saludo muy especial a todos los miembros del canal. Muchísimas gracias por su apoyo y por unirse. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.